Los saludamos desde el Parque Olaya Herrera con una nueva emisión del Magazine Buen Plan. Bienvenidos. Y vamos a dar inicio con el Magazine Buen Plan de esta semana que ustedes pueden observar por el canal CNC y por www.magazinebuenplan.com con una triste realidad, una triste noticia para todos los amantes de la cultura y el arte, y es la muerte de Omar Rayo, el pintor roldanillense que falleció el pasado lunes en su pueblo natal. Buen Plan estuvo en su último cumpleaños y aquí le rendimos un homenaje donde quiera que esté. Un rayo cayó aquí. Era el epitafio que el maestro de la geometría, la pintura y la escultura nacido en Roldanillo, Omar Rayo, pedía que le pusieran en su lápida cuando partiera de este mundo. El lunes 7 de junio en la madrugada, cuando se encontraba en su casa en Roldanillo, Valle del Cauca, sufrió un infarto. Los médicos, por la gravedad del episodio cardíaco, lo trasladaron en ambulancia hacia la clínica Valle de Lili en Cali. Pero las fuerzas lo llevaron solo hasta Palmira, donde falleció. Yo creo que no podemos dejar que el museo se cierre, ni va a suceder. Aunque yo les decía en una ocasión que si el Museo Rayo se cerraba hoy, digo, si Omar Rayo se moría hoy, el Museo Rayo se cerraba mañana. Viendo esa tragedia de que yo me iba a morir y el museo se cierra mañana, yo quería poner mi tumba aquí. Él quiso ser enterrado en el museo y le estamos cumpliendo esa voluntad. Y también, pues la idea de ponerlo entre sus cuadros, me parece, como él siempre inauguraba sus exposiciones, ahí está rodeado de su última obra. Él tuvo dos facetas muy especiales, esa gran responsabilidad para crear su propia obra, que era lo que sentía como esa pulsión muy personal, y la otra faceta de una especie de gestor del mundo cultural a través de las obras de arte plástico. Supo combinar muy bien ambos aspectos. Sé que en algunas épocas de su vida, por estar haciendo lo uno, afectó lo otro. Y en los últimos años, aunque su obra fue muy prolífica, una manera de saberlo es que tenemos en este momento en el museo una colección de más de 60 obras hechas en un solo año. El cuerpo del maestro fue puesto en medio de su última obra, Tizón, Fósil del Fuego, escoltado por sus más fieles seguidores, los roldanillenses que vieron nacer, crecer y madurar los sueños de este rayo visionario. No, lo vamos a hacer, lo vamos a sostener, lo vamos a mejorar, vamos a cumplir con todo el sueño que tuvo. Los amigos de este gran hombre que logró poner en el mapa a Roldanillo lo extrañarán, no solo por su particular carisma, sino por su total entrega al arte y al museo que le deja como regalo a este municipio del Valle del Cauca. Yo tuve oportunidad de conversar con él prácticamente 10 años, por lo menos 6 meses cada año, todas las noches, y son muchas historias las que vienen a mi mente, pero especialmente quiero recordar algo muy especial que tiene que ver más como con su manera de ser, y es que fue un hombre con una capacidad enorme para convertir en realidad y en hacer muy concretas las ideas. El maestro no le gustaba vender sus obras, a él le parecía que vender una obra era como desprenderse de un hijo, y nosotros que somos galeristas, yo misma he sentido así. El maestro inaugura su museo hace 29 años y yo inauguré mi galería hace 29 años. Entonces esta amistad viene desde esos tiempos y siempre quisimos cuidar la obra y siempre quisimos que esa obra que se exhibía tuviera muchísima calidad y tuviera muy pocos compradores. Realmente es sorprendente, pero él le daba mucho pesar salir de sus piezas. Yo siempre he pensado que lo importante en la vida es dejar huella, y eso es lo que hoy nos está dejando el maestro. Se va dejando una gran huella para la cultura. Entonces, así le digo al maestro en su despedida. Omar Rayo, originalidad fue la virtud que te llevó a ser maestro de tu vida y el arte. La cultura hoy te despide en Roldanillo, tu pueblo natal. Se te rinde un homenaje como amigo, pintor y hombre de ejemplo. Ya te vas y nos dejas, pero en la oscuridad de tu sepulcro un día nos encontraremos. Adiós, maestro. Buen Plan estuvo en el cumpleaños número 82 del maestro, el último. En enero pasado, se puede decir que concedió una de sus últimas entrevistas para televisión. El equipo del magazine con tristeza partió del museo, pues en aquella ocasión el maestro gozaba de un humor muy particular. Posiblemente iba a ser la última vez que lo veíamos.
yo he estado en una gran profundidad, en una tristeza muy infinita, que no he dejado notar, pero yo realmente estaba metido. Yo le decía a mis amigos, yo ando con un bastón, él buscando el hoyo. Realmente una metáfora muy fea, pero así era. Ahora yo creo que ya voy a dejar el bastón, no sé a quién se lo voy a regalar. Quizá se lo voy a regalar a los políticos que han olvidado la cultura. En este mismo recinto sagrado para el arte descansan los restos del maestro, que como un tizón seguirá ardiendo vehementemente en las memorias de los que son capaces de ver más allá del simple color pintado sobre un lienzo. En Roldanillo cayó un rayo. No aparecen los pueblos, las poblaciones en las carreteras, no aparece el Museo Rayo, no aparece Roldanillo, no aparece las ciudades. Eso es un abandono total. ¿Eso a quién le podemos echar la culpa? ¿A quién? ¿Falta de patriotismo? ¿Falta de amor? ¿Falta de Colombia? ¿Falta de qué? A nosotros mismos por elegir personas que no se lo merecen. En nuestra próxima nota periodística conocerán la nueva adquisición de la Universidad Tecnológica de Pereira y se trata de un gran telescopio que consiguió el planetario de esta universidad. La Universidad Tecnológica de Pereira inauguró un nuevo observatorio, el cual alberga en su cúpula un telescopio de clase MIF-LX200, que permitirá observar, fotografiar y estudiar de manera directa el gran sol. Para todos la adquisición de este telescopio significa un paso que dimos en la universidad para la investigación científica. Creo que es una puerta que estamos abriendo para promocionar primero que todo la investigación, después la divulgación y la capacitación en un tema tan importante como es la astronomía en Colombia y que es tan desconocida por muchas. Recuerden que la astronomía después de la religión es tal vez la ciencia que más ha impactado en los humanos. Este es un gran paso que Pereira da en la investigación científica. Además, para los cibernautas, este observatorio también será virtual. Nosotros vamos a ofrecer a toda la comunidad un observatorio virtual, o sea que usted desde su casa puede observar a través de nuestro telescopio, sin necesidad de estar presente acá en él, y también podemos interactuar con muchas universidades del país. De hecho, vamos a tener convenios con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de Nariño y con otros observatorios para trabajar en este telescopio aspectos muy importantes en esta ciencia que es la astronomía. Según los expertos de la Universidad Tecnológica de Pereira, el MIF-LX200 es tal vez uno de los telescopios con mejor dotación y tecnología de punta en el país. Bueno, es un buen telescopio, es un telescopio moderno. En el país hay varios telescopios de este tamaño, lo que pasa es que este es un telescopio ya más moderno. Cada año todos esos equipos siempre tienen nuevas tecnologías. Este es un telescopio que le hemos conseguido con varios elementos fundamentales para la observación del sol, para fotografía astronómica, para hacer estudios bastante interesantes en astronomía. El MIF-LX200 es un telescopio de fabricación estadounidense con un valor cercano a los 63 millones de pesos. Con este nuevo observatorio se pretende en un futuro no muy lejano adaptar un parque de la ciencia para los que siguen las estrellas muy de cerca. En el séptimo arte les tenemos la película inspirada en la historia no contada de Benito Mussolini. Esta película recrea el encuentro entre Mussolini e Ida. Cuando él era un socialista convencido que abogaba por la supresión de las monarquías y las jerarquías eclesiásticas. Ida quedó cegada por su amor y le idolatró hasta el punto de vender todas sus pertenencias para ayudar a la fundación de un periódico que se convertiría en el instrumento de propaganda del movimiento fascista italiano. Este es uno de los episodios menos conocidos de la biografía de Benito Mussolini, protagonizado por Filippo Timi, quien tuvo una amante llamada Ida Dalser, protagonizada por Giovanna Mezzogiorno. Fruto de esta relación nació además un hijo que se negó a reconocer como tal y que fue bautizado con el nombre de Albino.
Ida Dalser, que trabaja en un salón de belleza, se enamora del activista sindical Benito Mussolini. La pareja se casa, pero pronto Mussolini cambia sus ideas políticas socialistas por las fascistas. Pasado un tiempo, Ida se entera de que Benito se ha vuelto a casar y que ha iniciado una campaña para negar su existencia. En el 2009 fue nominado a los premios del cine europeo, entre ellos el premio a la excelencia y al mejor actor.